jo li ensenyo aquesta imatge, vostè què n'espera de les eleccions 2023 a nivell barcelonès? Res. No, sincerament res. Que salga la Colau. Ningú, eh? No, és que ningú. Li havia passat és que mai ningú. Això de dir no sé qui votar? No. Ja, és que ja no espero res dels polítics en general, ja. Està cansat de la política? Jo de la política estic cansadíssim. No fan res, no. ¿Qué espera usted de Colau en este caso, según me ha dicho? Inclusión, verde, ecología. Es una cosa que no, es que ya ni no, ya es digno. Abans sí, bueno, pero ahora ya no. ¿Aquest any sortirà a votar? No sortirà a votar. Sí, a veure, jo a votar sí, sempre vaig. Uh-huh. Perquè si no, a veure, no pots dir, és que no, tens que anar a votar. Però espera, res, poca cosa. ¿Qué más puedo esperar de la Colau? Con eso, y vivienda, fuera turismo a Logroso. Mira, primer que tot que lleven tots els ocupes, que hi ha inclusió. Que hi hagi una miqueta més d'ordre i de vigilància i neteja, també. Molta falta de neteja. Que Barcelona és una llàstima que sent lo maca que és que estigui tan bruta i tan abandonada. Absolutament res i tampoc aniré a votar, així que no m'he mirat absolutament res. Que solucionen lo dels ocupes, que hi ha gent que s'ho està passant molt malament els d'aquests ocupes. I la joventut, que tinc molt de coneixement, que és el vostre futur, eh? No és el meu, és el vostre. Vostè ja. Aboca una mica la responsabilitat de les votacions a la gent jove. No, som tots responsables de les votacions. Les joves heu d'anar a votar. Això és primordial, heu d'anar a votar. No, jo no voto. No, li gusta la política. No, o sea, la política me gusta, el circo que està muntat no. Jo no vaig a votar. A part de que no m'interessa, sé que surti el que surti serà exactament el mateix. Simplement canviar la persona, però el resultat sempre acaba sent el mateix. Llavors, no estic a favor i per mi el vot en blanc és el que em fa com defensar aquesta idea. Pues mira, que se van deixar la mierda o que se posen en mentiroso. Perquè si no, després no vos podeu queixar. Però sou el futur, el dia de demà, vosaltres sabeu el que vos convé i el que vos convé. Que responsables, si voleu, ho sou. És que tema polític jo no apoyo ningún partido, la verdad. Yo creo que no hay libertad, ninguna. Porque nos engañan, nos mienten, nos roban, cobran paguita, cobran y de todo, y le den por culo a todo. Te dan promesas y después pues no las cumplen. No hi ha res, absolutament res, que em convenci a mi com per anar a votar. Bueno, yo algunos personajes de aquí, ¿verdad? No, incluso ni los conozco, no estoy muy familiarizado, ¿verdad? Con el tema de la política. Si un lloc on anés millor la seguretat cap al ciutadà i on es prioritzés bàsicament el ciutadà de tota la vida. Bueno, creo que se está haciendo un gran esfuerzo ya para reducir la contaminación, ¿no? En la ciudad, creo que eso es muy importante. Pero també s'acceptés tot el que és turisme, saps? Immigració i tot això, de manera normal, com fan a tots els altres països, bàsicament. La seguretat, mucha gente se queja de un incremento de inseguridad. Yo personalmente en mi vida no l'he notado, pero bueno, sí que no, está por los medios, se escucha. Prometen molt i al final no compleixen res. ¿Vale? I nosaltres ja tenim una edat que, bueno, doncs mira, no espero gran cosa perquè la veritat és que no sé qui votar perquè no m'agrada ningú. Pensem en el que tenim i Santes Pasqües. Aquesta és la veritat. Qui vol que surti, qui vol que entri? És que no ho sé. A veure, no vull que surti a la dreta. Jo no quiero que salga Trias perquè és un mentiroso, compulsivo. És que no em convenç ningú. Jo crec que la gent intenta escoger a la persona que consideran que puede ser más adecuada para poder llevar, regir una ciudad, es lo que puedo decir. Ya ha sido alcalde y no me gustó lo que hizo. No, más que no, lo que hizo, lo que no hizo. No hay a nivel. Las políticas actuales dan a nivel. No tienen. O sea, son gente que, bueno, mira, yo creo que es como si fuese una profesión prácticamente lo que fan. O sea, bueno. Se están viendo las primeras imágenes de debates electorales, etcétera. ¿Usted cómo ve los candidatos? Paso. No quiero ver los debates. Se miente más que nunca en los debates electorales. Y luego la prensa te vende el titular, que no es el fondo, ¿no? No sé si has oído al Trias, pero el Trias, bueno, hay que darle de comer aparte. Por lo menos
es lo que opino yo. ¿Qué espera usted de las elecciones este año aquí en Barcelona? Pues nada, lo de siempre, que bueno, siguen prometiendo mucho y luego veremos lo que hacen, ¿no? Y bueno. ¿Qué esperamos? Pues un cambio radical. A ver si podemos circular las personas mayores y los niños sin que nos atropellen. Lo único que me espero de las elecciones políticas, que no sea toda Barcelona agujereada y que sea mejor la ciudad, ¿no? Carriles que diventan una plantación, una ciudad de plantación. Porque es que sales a la calle a dar un paseo, a relajarte y tienes que ir, ¡ay! 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 Que sigan arreglando toda la ciudad, bueno, que haya mejoras en todo lo que es el tema de movilidad. La movilidad se ha complicado mucho en los últimos años, la movilidad de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo la delincuencia. La delincuencia está muy... hay demasiada delincuencia en la ciudad. Té que haver més valors, a part del tema professional, que tenen que ser professionals, té que haver valors d'intentar fer les coses bé o tot allò. Tot el que es parla de, sempre de que surti de dins, bueno, tot això. I jo veig que ho fan més per al tema professional, em refereixo a tenir una nòmina, cobrar i punt, i jo me'n vaig cap a casa. I aquest és el tema. Quina diferència veu entre altres eleccions? Cap. Totes són iguals, el que t'he dit. Et prometen moltes coses i a l'hora de la veritat... Que canvia el govern i, bueno, esperem el pròxim que sea mejor i que piense també en el ciudadano, no solo en la ciudad, en cosas grandes de la ciudad y los ciudadanos nada. Está bien que no se consulte lo que tú llevas en el programa, porque eso ya se lo ha leído la gente, pero otras acciones que tú vas a hacer, que son controvertidas, se deben consultar, no cuesta tanto. Home, la fragmentació política és un fet, sobretot a l'esquerra, que sempre es fragmenta, no? I després el desengany de tot el que ha passat i que sembla que no ha passat res i que tot segueix igual i que els polítics els veig molt poc connectats amb la realitat. No sé. Hi ha un estudi que diu que el 15% dels nois i el 8% de les noies joves aquí a Espanya creuen que la violència de gènere no existeix. Vostè què en pensa d'això? Home, jo crec que això és bastant ridícul. La violència de gènere clarament existeix. Lo conozco, la cosa, conozco el estudio porque soy profesora de FP de Integración Social y lo utilizo para exponer esos datos alarmantes, así que... Por supuesto, claro que existe. Tan es así que nos damos cuenta todos los días en los noticieros de todo lo que está pasando pues, en muchas partes de España. Se alarman también, ¿eh? Por suerte son adultos, a lo mejor no son jóvenes, tan jovencitos. Y la verdad que se alarman también, ¿eh? ante esos datos. Vivimos en un sistema, por molt que soni molt sonat, però en un sistema heteropatriarcal, per la qual qui negui que existeix una violència de gènere, per mi demostra una ignorància bastant, no sé, capitalista i borrega. Jo creo en que hi ha violència de gènere. Existe, però no com en la monta. Uf, mare de Déu. I tant, només hi ha que mirar els telediarios, les notícies, llegir els periòdics, i tant. Que lo convierten en un negocio, claramente hay casos particulares donde hay, pero vamos, que todo lo que hay montado es un negocio. Que miren las estadísticas, o sigui, estadísticament continuem malament. Yo creo que sí que existe, pero que también se le da demasiada... se visualiza demasiado actualmente, lo cual creo que es contraproducente. Que solo hay que ver cómo nos mienten en la tele, solo hay que ver, por ejemplo, para entrar a la policía, como las mujeres se las hacen más fácil, todo esto y tal. Claramente sí que hay casos de machismo y hay todo eso, pero vamos, que no como nos lo montan. Porque despierta la sexualidad demasiado pronto, en edad muy temprana, y yo creo que todavía no están preparadas para entender muchas cosas. La violencia de género sale de un machismo, dijéramos. Parte de un machismo. Y existe en todo el mundo, o sea, no solo es aquí, ¿eh? Y entonces es algo innato del ser humano, del macho, y sobre todo el macho ibérico, pero que poquito a poco, o sea, las nuevas generaciones van creciendo más permisivas. No hi ha res més a dir. O sigui, si mires les dades i tot això, veuràs que encara no estem on hauríem d'estar. Que dic que és evident que sí, que les dades ho confirmen, ha existit sempre i continua existint. La violència de gènere per vostè existeix? Sí, i tant que existeix. Bueno, ahí no lo sabría, yo no lo sé. No, en principio no te puedo contestar porque no lo sé. Jo a casa meva no. I
però que sí que ho veus per la tele i ho veus que, no sé, vull dir, i el jovent, i de nois així molt joves com vosaltres, que no s'explica, o sigui, ho teniu tot, viviu bé, els pares us ho permeten tot, i llavors per mi creieu que sou intocables o... Muchos matices, ¿verdad? Porque a veces puede ser nada más verbal, ¿verdad? Sin necesidad a veces de tocar a la persona, pero bueno, también es una manera de violencia de género. Está demostrado que existéis. En grado ya superior, pues eso, empujones, patadas, etcétera, etcétera. Claro, hay violencia, pero general, no solo de género. Hay violencia sobre los niños, hay pederastas, eso también es otra forma de violencia. Hay mucha violencia, mucha. Hasta si sales a la calle y te atracan, es otra violencia. Violencia hay mucha. Home, te sap molt de greu, però no pots fer. Jo no sé ni que no puc fer res, jo que tinc que fer. En les votacions, a veure si ho solucionem, no? Però si no, no pots fer res, a veure. Perquè... Claro, sí, però jo de moment els nens que tinc estic petits i de moment no hi ha. Però veig que sí que n'hi ha molt de follon en això. I han de tenir molt de problemes jovens. No es como avance. ¿Usted cree que como mujer no hay más violencia ante la mujer? No, yo creo que la mujer siempre físicamente es más débil ante el hombre. Entonces, claro, si hay un enfrentamiento, ¿quién lleva las de perder? Es que eso es ya por naturaleza, es que no, eso no hace falta que lo digan los políticos. Siempre estamos en desventaja porque no tenemos la fuerza que tiene un hombre. Hay muchos casos que la pobre mujer le pega al marido, o tiene un amante y pobre mujer, el marido cuando llega le pega o no están contentos y todo. Yo pienso que hoy en día la canalla o los nois pugen de una manera que no... O sigui, a la meva època els pares educàvem i el col·legi t'ensenyava. I avui en dia ni els pares eduquen ni el col·legi t'ensenya. Vostè què en pensa quan veu les notícies de successos de violència de gènere? Home, sobretot pena. A mi em dona pena. Em dona pena que la joventut hagi perdut això, els valors aquests, que et dic. La violència cada vegada anirà més de la manera que puja el jovent. A veure, jo entenc que la vida ha canviat, anem més... És diferent, jo això ho entenc. Però els valors, lo mínim, jo què sé, lo mínim, ja no està. I llavors, pues, bueno, tot el que més ja ve. Hay muchos casos que la pobre mujer le pega al marido o tiene un amante y pobre mujer, el marido cuando llega le pega o no están contentos y todo. Que las noias el donguin al mòbil al noi i no passa res, jo, vamos, jo li agafo el mòbil a la meva dona i no vegi, saps? No, és això, al final. Sí, no... Un poco en las noticias, violencia sobre donde y todo, sí. Más o menos hay bastante violencia. Sento ràbia de que sobretot les dones no puguin anar tranquil·les pel món. A veure, la violència de gènere també podríem dir que hi ha violència cap als homes, però és molt més petita. Tinc amigues on m'han explicat les seves experiències i és bàsicament una merda. I les dones, doncs, de sempre ens han ficat la por al cos, hem hagut d'anar vigilant pel carrer, si és de nit, sempre allò de tombant a veure qui et ve pel... Doncs això fa molta ràbia, no poder anar tranquil pel món. Encara no hem arribat a aquell punt d'igualtat on hauríem de tenir el 2023, perquè estem al 2023. Jo crec que és un gran problema. Bueno, porque yo creo que los casos que se sepan en las noticias es un porcentaje pequeño de lo que realmente pasa, o sea, cada vez más, ¿no? Pero creo que es un tema que sigue siendo tabú y que en muchos casos, pues no... Hay muchas cosas que pasan que no nos enteramos, básicamente, y sí que es un gran problema. ¿Qué le diría a estos jóvenes que no creen en la violencia de género? Que cambien de canal de información. No sé dónde se informan. Pues no sé, que estén más atentos a lo que diariamente acontece, ¿no? En la televisión, en los medios de comunicación, en los periódicos. Y bueno, ellos que tomen su propia decisión sobre el tema. Home, més que dir-los, jo què sé, el que intentaria és ensenyar-los d'una altra manera. Jo crec que s'han perdut els valors, s'han perdut completament. No hi ha valors. Jo, a la meva època, mare de Déu, aixecar la veu a una persona major de tu, era, bueno, ara ni, no tenen ni la policia no la tenen por. S'han perdut els valors.
Llavors, a partir d'ahí, tot el més. A los que creen que no existen, bueno, pues le diría que simplemente tengan un poco más de conciencia y entiendan que muchas veces lo que ellos como persona quieren no tiene que ser lo mismo que quieren los demás y que tienen que tener en cuenta otros puntos de vista y ser más abiertos de mente en este sentido, ver la realidad. Que s'informessin una mica més de sociologia, d'empatia i sobretot que intentessin crear una mica d'esperit crític i de conscienciació i d'autoqüestionament social, bàsicament, perquè al final, doncs, bueno. Jo li diria als joves que no ho creuen, doncs que s'informin i que, bueno, que busquin informació, que vagin a les biblioteques, que vagin a... Que, no sé, a, és igual... Els metges també recullen les incidències que hi ha, no sé, que s'informin. A veure, jo com a dona sí que és veritat que, bueno, a mi em fa vergonya, aliena, i més amb gent jove que considero que haurien de ser la generació trencadora, no? ¿Qué hay que hacer para erradicar la violencia de género? En este caso, según usted dice que existe, ¿qué hay que hacer? Uy, eso será muy difícil con la cultura que tenemos. Eso es tema de tiempo. Hay mucho machismo todavía, se palpa. Bueno, es complicado, pero yo pienso que todo esto es desde la infancia, ¿no? Desde que los niños van creciendo, pues obviamente los padres los tienen que ir educando, tienen que ir inculcando respeto, ¿verdad? A su propia familia, pero también hacia los demás, para que cuando ellos ya crezcan y hagan una familia... tengan pareja y ya se casen o se junten con alguien, pues eso, ¿no? Que lo puedan respetar. A nivel educacional, redes sociales, no lo sé. Bueno, se puede, como es un país, se puede ir a la policía, ponerle interdicción, que no pase más en domicilio o que lo arreste propio. Que se le pega a la mujer, pues alguna cosa le tendrá que pasar. Pero veo que usted, siendo hombre, está muy bien informado y muy bien formado. ¿Cómo es eso? Porque cuesta ver a hombres que estén tan sensibilizados con la violencia de género. Bueno, será porque soy médico. Entonces, de alguna manera, pues yo día con día pues estoy tratando gente, viendo casos, etcétera. Bueno, no casos exactamente. Entonces, sí, pues yo creo que de alguna manera, a ver, no es necesario ser profesionista, ¿verdad? Insisto, yo pienso que si se inculcan valores desde que es uno niño, pues la persona crece con eso y también hay que predicar con el ejemplo, es muy importante también. Tu com a home, com vius aquests successos, aquests actes de violència de gènere al final? Fan ràbia perquè és algo que, per exemple, a mi no em representa i és impotència per al simple fet de que no tots els homes som així, però ens està repercutint a tots i els que apoyem la causa és com de... és com un vot en blanc, al fin i al cabo. És com que, per molt que digui, sempre hi haurà algú que l'estigui liant i que estigui fent alguna cosa dolent i és com de... jo empatitzo amb tot això, tot aquest tema, però al fin i al cabo és algo que jo em vaig de conscienciar de que... Siento que hemos mejorado y que ahora estamos más informados y se oye más. Però que hay mucho que hacer todavía. Més que apoyar, haig d'estar allà per quan una persona em necessiti. Que los padres que le den amor a sus hijos, pues cuando ellos crezcan, también van a poder brindar amor. Com s'assabenta dels casos de violència de gènere? Pels mitjans de comunicació? Pels mitjans de comunicació. I a l'escola abans que treballaven, sí, però ara no treballem, estem retirats, com que ara ja... I intentar ser el més responsable possible i respectuós cap a aquest tema, perquè és algo que és dur. Jo crec que fan molt veure el que veuen a casa. L'educació és imprescindible. Si els pares diuen, ensenyen que n'hi ha que respectar, això, els nens pugen així. Si els pares van a crit per l'altra casa, doncs pues, és el que hi ha.